particulares, soy coordinador del grupo de estudios de ciencias del suelo, que pertenece al centro de estudiantes de ingeniería ambiental de nuestra casa de estudios, ¿no? El día de hoy tengo el agrado de presentar este evento, que es un conversatorio denominado Funciones y Servicios Ecosistémicos del Suelo. Voy a pasar a explicar la dinámica para luego darle pase a nuestro compañero que será moderador el día de hoy. Entonces, la dinámica es bastante sencilla. 10 minutos cada panelista tendrá a manera de introducción para tocar el tema de servicios ecosistémicos, ¿sí? Luego pasaremos a lo que es tocar cada subtema o cada uno de los 8 servicios ecosistémicos que hemos considerado para el día de hoy. Y vamos a hacer una pregunta abierta para que nuestros panelistas, en base a lo que ellos conozcan y en su ámbito laboral, su campo laboral, han desempeñado y a experiencias, puedan responder y dar su punto de vista de acuerdo al enunciado o pregunta que se le va a pensar. Así que, sin más que decir, los paso con Luis Ojeda, va a ser nuestro moderador de vida. Muy buenas tardes, me llamo Luis Ojeda. Mi cargo es estudiante de ingeniería ambiental, miembro del grupo de estudio de ciencia del suelo. Vamos a hablar sobre servicios y funciones ecosistémicas del suelo, de la FAO, en marco de la FAO, que tiene cada 5 de diciembre se celebra lo que es el Día Mundial del Suelo. Y también que en 2015 se conmemoró el Año Internacional del Suelo. Voy a hacer una breve introducción sobre lo que es funciones ecosistémicas del suelo. De una manera muy sencilla, los servicios ecosistémicos, servicios de la naturaleza o servicios ambientales, son los servicios que las personas obtienen en la naturaleza. Estos beneficios pueden ser en forma de valores, bienes o servicios, como veremos a continuación. Pero los tres beneficios se consideran como servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son cada vez más el centro de políticas nacionales y globales. Utilizan como indicadores de calidad de nuestra interacción con el entorno. Se espera que, con el conocimiento de los servicios ecosistémicos, estos sean el centro de la toma de decisiones y de las políticas sanitarias. La evaluación de ecosistemas agrupa los servicios ecosistémicos en 4 tipos llamados servicios ecosistémicos de soporte, que son los que sustentan a los otros. Los otros 3, que serían los servicios ecosistémicos de abastecimiento, servicios de regulación o servicios culturales, que vendría a ser en la parte en la unidad. En marco del Año del Suelo, que fue el año 2015, establecido por la FAO, concebimos que la importancia de aumentar la concientización, la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales y la promoción de inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra y desarrollar y mantener los suelos saludables. Iniciaremos las ponencias con una breve introducción en 3 aspectos: beneficios, amenazas y retos actuales y normativos. Presentamos a los ponentes, a los 3 ponentes que están el día de hoy. El señor Carlos, miembro del cuerpo de investigadores del Instituto de Investigación Científica y docente y jefe de prácticas de la Universidad Agraria de la Molina, ex presidente del Círculo de Investigación en el Suelo de la UNAM, fue investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, INDES, en Amazonas. Desarrolla investigaciones relacionadas a la agricultura de precisión, tipo de suelo, comprensión de variabilidad, capacidad de propiedades cualitativas del suelo. Demos palmas al señor Carlos Cristán Sandoval. Gracias.
mencionó su compañero, el año 2015 fue el año internacional de los suelos, debido a de que se consideró de que el suelo es algo muy importante para el mundo, en especial para en una época de cambio climático como la que tenemos ahora. Y es por eso que también, un detalle más, es que a partir del 2015 se declaró la década internacional de los suelos. Es decir, desde el 2015 al 2025 son años donde las políticas de Estado tienen que estar orientadas hacia el manejo y conservación de los suelos. Por eso es de que también algo que se quiso dar mucho énfasis es el tema de funciones del suelo y servicios ecosistémicos que producen eso. Dentro de los que están la parte de agricultura, tenemos lo que es suministro de alimentos, fibras y combustibles. Debido a que el suelo es el suministro de alimentos básicos de origen vegetal. Sin embargo, la parte animal también tiene que ser alimentada con productos vegetales, que luego nosotros lo consumimos. Indirectamente, nosotros también estamos siendo beneficiados del suelo, básicamente en todo. El tema de herencia cultural, dentro de la clasificación de suelos en WRB, porque tenemos dos tipos principales, que soy taxónomo, que es oficial para Perú, y WRB, que es una más a nivel de mundo, tenemos los antrosols, y los antrosols son suelos antrópicos. Es decir, se puede estudiar un poco cómo manejaban los suelos las culturas antiguas, para tener un poco de información. Es más, yo tengo un colega chileno que trabaja con ese tema. Acá en Perú todavía no lo estamos haciendo, sin embargo es también una oportunidad para nosotros, ¿no?, trabajar con ese tema. Hábitat de suelo tiene una gran biodiversidad. Nosotros tenemos, si lo dividimos en componentes, macrofauna, mesofauna y microfauna, de acuerdo al tamaño de los organismos que encontramos. Yo particularmente trabajo con macrofauna, con lombrices. Lombrices, escarabajos, chanchitos de humedad, ¿no? Y se puede ver de que hay una gran diversidad y depende mucho del tipo de suelo y también de las plantas que se encuentran encima. Es diferente, por ejemplo, ir a un ecosistema donde hay un bosque y un pantano o quizás un desierto, pero en todos encontramos diferentes organismos. Pues, ¿qué más? Ciclo de nutrientes, que básicamente es los ciclos geoquímicos que tienen los nutrientes, ¿no?, básicos. Eso es algo ya que ustedes ven en los cursos, por eso no voy a mencionar mucho. Voy a dar énfasis un poco con la ley de servicios ecosistémicos, de retribución de servicios ecosistémicos, porque a pesar de que la FAO ha indicado que el suelo provee muchos servicios ecosistémicos, nuestra ley permite 6 servicios principales. Entonces, nosotros tenemos que regirnos a lo que dice la ley. Tenemos la parte de regulación hídrica de las cuencas. El suelo sirve como una gran esponja que retiene agua, infiltra agua y permite que la evaporación del agua purifique esta agua. Entonces cumple un rol fundamental en los ciclos hídricos de la cuenca. Mantenimiento de la biodiversidad. Como ya hemos hablado, nosotros tenemos macro, meso y microfauna. Por lo tanto, en la parte de la biodiversidad es muy importante. Y esos también tienen otras funciones que ya sería afrontar mucho en detalle. Secuestro de carbono. Este tema yo me he dedicado un poco más, así que les voy a explicar también más adelante. El secuestro de carbono generalmente para nuestro país se ha dedicado a lo que es reforestación y captura de carbono. Entonces pasamos, mejor vamos de frente a la última parte. Más abajo. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad Agraria un proyecto que es aptitud de carbono al suelo como servicio ecosistémico. El ACP es un área de conservación privada, es decir, personas naturales han declarado una zona como conservación y ellos con su propio dinero se encargan de protegerla. Pero para un poco apoyarnos, nosotros podemos demostrar que el secuestro de carbono a través del suelo contribuye mucho a esta captura de carbono y ellos pueden pedir una retribución económica de parte del Estado. Eso es una oportunidad muy interesante, ¿no? El problema es cómo cuantificamos esto, no solamente sacar una muestra. Para eso nosotros utilizamos métodos de inteligencia artificial y estadística con muestras de suelo distribuidas en el territorio para generar modelos y tener un dato cuantitativo mucho más exacto y un nivel de error de cada mapa. Entonces, esto es un poco el aporte que yo quisiera darles porque es lo que yo estoy trabajando actualmente y me parece que es un tema bastante interesante. Guillermo Bravo Ubal. Tiene una maestría en recursos renovables, supervisor ambiental en obras públicas en el Ministerio de Venezuela, especialista en biodiversidad.
desempeño como profesional de guardafauna en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables de Venezuela. Desarrolló investigaciones en uso de suelos. Demos la bienvenida con un fuerte, fuerte aplauso. Tenemos que decir, y con mucho aplomo decir, que estas investigaciones han sido
son los suelos? Tienen características que se notan con mucha claridad. Problemas de una serie de cuestiones que van contra la productividad, a producción de alimentos, un nivel de servicio, ahora en la modernidad llamado servicios ecosistémicos, ¿no? Pero la provisión de alimentos tiene problemas por este tipo de desarreglos que se dan en el suelo por las condiciones climáticas en las cuales se dan en esta zona de costa, suelo de valle, ¿sí? Con características diferentes, que no voy a entrar a detalles. Pero aquí vean sales, muchas sales, y las sales se notan claramente. Y si no lo ven, pueden probarlo, no necesitan equipo para saber. Ya, meten el dedo, prueban y ya saben que está. Bien. Un suelo de la Molina, baja salinidad, no hay problema. ¿Sí? Perfiles, ¿qué pasa en el perfil? Este es un perfil donde vemos que no hay mucho cambio, porque son depósitos y por las condiciones de la costa, esos cambios son muy pequeños. Bien. En esta, fíjense, 50, suelo salino. ¿Qué cultivo crece? Espárrago, que es una estrella. Espárrago no es de Perú. Lo introdujeron y se presentó con muchas buenas calidades para los suelos de costa, de suelos salinos. Y produce muy bien. Hay suelos salinos de ley. No debe cultivarse nada nunca y estamos produciendo 30, 40 toneladas de espárrago con mucha facilidad. Y ya sale con su tanto. Los suelos más, con mejores calidades y mejores condiciones se los agarran los que tienen más fuerza, ya sea por la plata o por la puerta propiamente dicha. Entonces, en el Perú hubo un proceso de toma de cuerpos por la fuerza que se llamó reforma agraria en la década del 60. Eso hasta ahora tiene mucha controversia, porque todavía hay mucha gente que fue afectada y que todavía duele. Y mucha gente tiene mucho poder en estos momentos. Entonces la alternativa fue irse afuera de los valles. Y esto es lo que llamamos ampliación de frontera agrícola. Incorporación de nuevas áreas. Estamos haciendo suelo. Un suelo es un cuerpo vivo. Si estamos hablando de un desierto, eso puede llegar a un suelo. Cuando lo incorporamos agua, se transforma en suelo, zonas irrigadas. Por eso hablamos de suelos de irrigación. Esta es una característica a nivel mundial. En todo el mundo faltan tierras. En nuestro país quizás estamos entre el puesto 18 a 20 en tamaño de dimensión de país, como país, de espacio territorial, pero la parte de uso agrícola es muy pequeña. Nuestra tasa es muy baja de tierra de uso agrícola para el desarrollo agrícola. Entonces la ampliación de frontera agrícola a través de mecanismos de irrigación es una alternativa para producción de alimentos. Pero nosotros producimos alimentos, pero no solo es eso. Logramos una importante captura de carbono, que es otro de los mecanismos ecosistémicos. Los suelos capturan carbono, solo que no lo consideramos porque es tan dinámico y nos da otros beneficios. Limpia el aire, limpia las aguas, limpia todo. Hasta que apareció el hombre más agresivo y desarrolló más tecnología y generó productos como los que tengo en la mano. ¿Sí? ¿Qué tengo en la mano? Un monte de y un monte de láser. Tecnología que ya no se puede reciclar, ya no se puede descomponer. Entonces, eso genera mayores niveles de contaminación. Todos tenemos platos, computadoras, y no sabemos qué hacer con ellas después de que tenemos la obra. Siguiente. Perfiles que como el problemas en costas, ¿sabes? Siguiente.
lo que tiene. Y en la montaña, ¿sí? Nuestro suelo está. Aquí hay manejo y almacenamiento de agua. Aquí hay zonas de humedades. Siguiente. Producción de alimentos. Fijación de carbono. Aquí tienen ustedes una presencia de árboles. Hay zonas donde hay mayor nivel de agroforestería, que es un principio fundamental de reciclado y manejo de carbono. Bien. Las vistas son mejores que las palabras. Y aquí hay una característica que les quiero recordar. Y la cuenta donde vemos que las aguas se mueven y los suelos son totalmente diferentes. Y aquí hay diferentes cambios, diferentes acumulaciones de materia orgánica, acumulaciones de dióxido de hierro, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Abogado con especialidad en Derecho Ambiental, ANP y Economía Ambiental. Actualmente se desempeña en la Dirección General de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, fundadora del Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Laboró en organismos de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA y el CERNA. Démosle una cordial bienvenida. Diez minutos para nosotros. Obrigado.
actividad se define entre las partes, ¿no? Que puede ser una comunidad con una empresa o puede ser un gobierno local con una comunidad. No se pone límites a quienes puedan ser los intervinientes. Sin embargo, como les comento, es un acuerdo netamente voluntario y la definición o el contenido se define por ambas partes. Ahora también lo que señala el marco normativo es que uno debería inscribir el mecanismo que está, bueno, el acuerdo al que se llegue en un registro, ¿no? Pero ese registro es meramente informativo. Sin embargo, a efectos de poder llevar un registro de todos los mecanismos que se deben implementar en el país, en el reglamento se establece que todos aquellos acuerdos que inscriban en este registro van a ser válidos para el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces estos mecanismos reciben fondos internacionales y el Perú no puede hacer un seguimiento exacto de cuáles son la totalidad de esos mecanismos y a qué beneficios van a estar enfocados. Entonces, todo este registro lo que se busca es tener de alguna manera claridad respecto de los proyectos que se vienen dando en el país y a dónde están viniendo destinados los fondos internacionales que hay para ustedes, ¿no? Para temas ambientales. Otro tema que sí creo que es necesario que todos tengamos claridad es el rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en la producción de estos mecanismos, ¿no? Porque si bien esto es un acuerdo voluntario entre jueces y entre privados, también la ley establece la obligación de locales y gobiernos regionales de buscar, ¿no? De buscar lugares donde uno pueda implementar ese tipo de mecanismos. ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿no? Que también nosotros como Estado, y digo nosotros por el trabajo en el Ministerio del Ambiente, tenemos que apuntar e identificar cuáles son aquellos ámbitos del territorio nacional que de alguna manera necesitan de esos mecanismos para establecer y de una manera justa los beneficios de los ecosistemas y además de ello apoyar la conservación. Entonces, no solamente es la búsqueda de una comunidad o de un empresario que quiere tener un mejor relacionamiento comunitario, sino también es la obligación del Estado de generar, ¿no?, esos mecanismos para que a través de la ayuda de terceros, ¿no?, y de fondos externos, monetarios, se pueda cumplir con las metas de conservación de del ambiente. Para terminar, de repente, ahora mismo que la mayoría de esos mecanismos están enfocados en bosques, ¿no?, en almacenamiento y captura de carbono y también en la producción hídrica. No, eso es porque en la experiencia esos han sido los proyectos que de alguna manera han sido más fáciles de manejar y también porque en el momento de hacer la estructura financiera, uno, digamos, cuando hace el esquema de pagos, ¿no?, cuando uno te dice, por ejemplo, ¿tú estás dispuesto a pagar para captura de carbono? Generalmente dicen, bueno, no sé a qué se refiere, pero si tú estás dispuesto a pagar por mantener la calidad de tu agua o para tener siempre agua disponible en tu casa, tú vas a decir sí, porque de alguna manera es algo más tangible. Bueno, entonces, se han ido desarrollando mucho con mayor facilidad este tipo de proyectos. Ahora, en el ámbito de las áreas naturales protegidas, también alcanzando más rápido, el Estado tiene que desarrollar cierta normativa que garantice el desarrollo de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado ya está obligado a mantener y conservar estos ecosistemas. Por lo tanto, ¿por qué un tercero o una población tendría que pagar para que esos ecosistemas se mantengan? Sin embargo, sin ese apoyo, muchas veces es muy difícil, muy costoso realizar las acciones de conservación. Y sí necesitamos estos mecanismos para que nos apoyen con las labores. Es por eso que en la definición incluso de la norma se establece que los mecanismos de reproducción sirven para conservar, mantener y mejorar las áreas de la conservación. Bueno, entonces, de alguna manera para que tengamos claridad sobre algunos conceptos, de repente, al momento de realizar proyectos, las normativas se vayan a encontrar y cuál debe un poco más de claridad. De repente,
5 minutos para explicar invitamos a Carlos Mestanza Novoa para que nos explique un poco lo que es la provisión de alimentos como servicios ecosistémicos. Van a hacer preguntas, respecto a cada uno de los 8 ecosistémicos que se definen. Los fertilizantes sirven para incrementar la producción de alimentos
incrementan biomasa y también pueden generar algunos problemas. Todo va a depender de cómo se maneje el uso racional de los fertilizantes. Y el uso racional de los fertilizantes pasa por un diagnóstico previo. Yo soy jefe de laboratorio de análisis de suelos de la universidad. En el cargo tengo dos periodos que suman unos 15 años. Y antes he sido director nacional del Servicio Nacional de Laboratorios de Quimia, lo que hoy tenía. Entonces, una herramienta importante para el manejo de fertilizantes y uso adecuado es el uso de los análisis de suelos. Muchas gracias. En esta ronda de preguntas sobre servicios ecosistémicos, habrá dos tipos de preguntas. Uno para los técnicos y otra para en forma normativa para los especialistas en derecho. Cada especialista tendrá un tiempo de 4 o 3 minutos máximo del que va a responder las siguientes preguntas. El siguiente, por favor. Escenario necesario para los ciclos biogeoquímicos. Una pregunta para los técnicos. De los fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados, ¿cuál es el más persistente en el suelo y qué consecuencias negativas acarrea su uso? Siguiente ponente. Bueno, voy a contestar de nuevo. De los fertilizantes nitrogenados, potásicos, ¿cuál es el más persistente en el suelo? En realidad, el elemento químico más estable en el suelo, que se mueve menos y se fija en diferentes direcciones, es el fósforo. El nitrogenado se mueve mucho y el potásico es indeciso, pero en orden, digamos, el más persistente es fosfato, seguido por potásico y finalmente nitrogenado. De todos estos, la persistencia no es un mal precedente. Las consecuencias negativas que acarrean cualquiera de los elementos químicos es que tengan acompañantes negativos. Por ejemplo, los fosfatos son el resultado de la acumulación de organismos vivos, esqueletos básicamente, y depende de lo que haya comido para que se concentre en elementos pesados como plomo y cadmio. Entonces, si los fertilizantes fosfatados tienen cadmio y plomo, incrementan el nivel de contaminación de los suelos cuando se hace uso de ellos. Los potásicos, el potasio es un elemento químico que es necesario para todos los organismos vivos y está en un montón de minerales, y como fertilizante la fuente natural es la sirginita o el cloruro. El sulfato de potasio. Curiosamente, en el mundo orgánico, en el cual también yo me muevo, o sea, la producción orgánica es una herramienta de salida muy importante en los últimos 20 años, y la tendencia es que todo el mundo tienda a ser orgánico. Lamentablemente es más caro, la producción es más cara. El sulfato de potasio es permitido y el cloruro de potasio no es permitido. Yo siempre muestro mi discrepancia en este sentido. Entonces, el más problema negativo para la herrería sería los fertilizantes nitrogenados por el mal uso del mismo. Yo he encontrado agricultores o empresarios que usan 300, 400, 600 unidades de nitrógeno, que en términos de fertilizantes podemos estar hablando casi de 1000 kilos por hectárea, y eso es una barbaridad enorme, porque no solamente genera problemas de óxidos nitrógenos a la atmósfera, sino también formas nitrogenadas como nitritos en los acuíferos, y eso genera problemas de salubridad, ¿no? Que felizmente en el Perú no se ha dado porque hay unas condiciones especiales diferentes, pero en suelos
En Holanda, por ejemplo, ha habido problemas de metahemoglobinemia, que es una enfermedad de niño azul que genera problemas. Eso es. Muchas gracias. Siguiente, Carlos de Plaza, algo que la pregunta. Yo concuerdo con el profesor Braulio en el tema del nitrógeno. Bueno, nosotros tenemos problemas de eutrofización de las aguas. Es producto del uso indiscriminado precisamente.
de establecer medidas correctivas. ¿No? De repente, no, digamos, la sanción es un, es, la sanción monetaria es algo que va a afectar el patrimonio de la empresa o de aquella persona que haya producido el daño. Sin embargo, también, como les digo, esas entidades de gobierno, por ejemplo, regionales, locales, o de la gente competente, pueden establecer medidas correctivas que van más, digamos, están direccionadas directamente a la actividad y pueden generar este daño. ¿No? Por ejemplo, una medida correctiva puede ser limpiar los suelos afectados por hidrocarburos, ¿no? O realizar trabajos para... por ejemplo, cuando es un tema de erosión de suelos, puedo mandar a hacer un estudio geológico que me determine cuál ha sido la causa de que, por ejemplo, que se haya, haya habido alineamientos en una zona de cultivo, revisar el rellenado de esas áreas. De alguna manera, en algunos casos en los que yo he trabajado en la OIFA con temas de hidroeléctrica, lo hemos podido ver y hemos podido direccionar de alguna manera las actividades de la empresa para que se remedie de una manera más inmediata los problemas que hemos ocasionado. Pero sí, el tema, el tema patrimonial de la sanción monetaria, cuando les impone el Estado, sí, es indiscutible de que van a ir al Ministerio de Economía y Finanzas, pero más que nada por un tema presupuestal y de orden financiero del Estado. Ahora, cuando es un tema de reclamación civil, sí, va directamente a la persona afectada. Para tener muy claro, ¿no? Nuestra legislación ambiental, hay un vacío en cuanto a la restauración ecológica. Si tienen alguna opinión sobre estas,
me la harían saber. Para mí es novedad de encontrar el carbono geológico. Carbono de las centrales térmicas que usa petróleo y que emite CO2 y es de procedimiento de captura de, para que no escape. Y claro, básicamente esos proyectos están dentro de la nube de octubre. Claro, y eso lo inyectan y trato con los suelos, buscando unas cosas. No, que un huevo también lo gana. Bueno, yo me quedaría, si son rentables, claro que son rentables, ¿no? Porque si estás gastando gasoil en un país que no es productor, no es país, es exportador, sino es importador de petróleo, obviamente nuestras centrales en el sur, justamente por el problema del gasoducto, estamos tratando de traer gas licuado para hacer funcionar esas centrales, y que si no se trae eso en estos momentos de... es mucho más caro que el gas licuado. Entonces, sí me parece rentable, ¿no? Porque estamos hablando de dinero constante y sonante que nos va a afectar a todos, cada uno de nosotros, al pagar nuestro recibo de luz. Entonces, obviamente, esa tecnología, además que es rentable no solamente para generar un nuevo conocimiento, sino para tratar de que esa energía que ya no se debería utilizar, sea, digamos, amigable al ambiente, ¿no? Bueno, ya encontré un artículo que nos decía que el almacenamiento geológico de carbono en el suelo también tenía algunas contras, por ejemplo, se podría acidificar las aguas superadas. Y bueno, digamos, son los impactos que tú vas a provocar al realizar estas pruebas, ¿no? Que es como vas a partir a través, vas a realizar esas pruebas a partir del suelo a través de un chorro de agua constante, ¿no? Vas a acidificar todos esos agua y vas a generar mayor contaminación. Más bien, si uno quiere hacer almacenamiento de carbono, hay otro tipo de tecnologías, métodos, ¿no? Se pueden utilizar. Sí, por eso. Gracias. No conservar los porcentajes de macro, meso, microporos. No hay normativa, así de frente. No existe una normativa. Es una actividad bastante técnica porque generalmente lo que hacen los productores es se basan
solo en el análisis de caracterización de suelos, que es muy básico. Entonces, para poder tener un concepto ya más profundo de porosidad y también poder ver un poco si es que la labranza afecta, hay que expandir la densidad aparente. Y ya es una forma de muestreo especial, ya no se podría hacer solamente con el análisis químico. Lo que sí, hay problemas en los campos agrícolas porque la labranza excesiva ocasiona un efecto que se llama piedrado, es decir, una capa dura en la parte subsuperficial del suelo. Inundación con el tiempo. Esa inundación va a traer problemas de oxígeno en las raíces de los cultivos y el rendimiento disminuye con el tiempo. Solamente que cuando ya te das cuenta del problema, quizás ya es demasiado tarde para poder solucionarlo. Ingeniero, sí, es. La rancha es una actividad agrícola muy importante que sirve para un montón de funciones dentro del campo. Una de ellas es la que mayor productividad. Pero como ha dicho Carlos, cuando se hace mucha labranza o se hace mala la actividad de la práctica, se puede formar una capa dura y se genera compactación. Que en las sacras industriales se deben estar subsolando, o sea, rompiendo la capa dura cada 3 años por menos. Siempre hay que hacer eso, cosa que no puede hacer un agricultor como un porque es una actividad que está cara. Ahora, la definición de que si el agricultor va a hacerlo o no hacerlo, es una situación casi casi personal. Lo más fácil va a ser hacer labranza, pero en los últimos 30 años, desde los 80 más o menos, se viene hablando de varios otros conceptos, porque la labranza está relacionada con mayores índices de erosión del suelo y incrementos de escorrentía. En ese campo yo lo he desarrollado con mi tesis de maestría. Se viene hablando de labranza mínima, de labranza cero, y últimamente se habla de agricultura de conservación, que es una labranza solamente a nivel donde va a ir la semilla. Para eso se desarrolla maquinaria especializada y incorpora material orgánico en superficie, o sea, no se saca el rastrojo de la cosecha que se ha hecho, se queda, y eso provoca un colchón de materia orgánica. Ahí hay captura de carbono, hay fijación de carbono que va al suelo, y esos cambios generan en el suelo un cambio importante en la porosidad por incremento de materia orgánica y una serie de beneficios adicionales como intercambio de gases en el suelo. En el suelo no solamente tenemos sólidos, también tenemos líquidos, el agua del suelo, y tenemos gases, el aire del suelo. Y bien curioso, por tanto hablamos del CO2, en el suelo hay incrementos de CO2 de 10 a 100 veces la concentración que nosotros normalmente conocemos. Pero eso es lo normal, eso es lo bueno que tiene el suelo. Entonces ahí hay un momento, lógico, no es fijo, eso varía. Va a variar en función de un montón de otros criterios. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. El siguiente servicio ecosistémico del suelo debería ser el soporte de actividades humanas y fuente de materia prima. Esa era la siguiente. La pregunta es la siguiente. La zona que conocemos como Costa Verde, perteneciente a la única fluvial del río Rímac, ¿se encuentra este suelo apto para seguir? Gracias.
cambio de uso de un suelo. Veamos la pregunta al ingeniero Guillermo. Bueno, fíjate, ¿qué se necesita para generar cambio de uso de un suelo? Ya todos están ocupados, ¿no? Estamos básicamente como Tokio, que está tratando de buscar espacios ecológicos en los acantilados, ¿no? Entonces, básicamente la Costa Verde es una línea de erosión entre el mar y el paquete aluvial. Entonces, eso ha originado una serie de derrumbes que es parte de la dinámica de esa línea de erosión, ¿no? Entonces, y básicamente ha sido un suelo que ha sido ocupado urbanísticamente en la ciudad de Lima, y del cual pues ya sacar a toda esa humanidad de encima de eso sería terrible, ¿no? O sea, es algo ya bastante fuerte. Lo que sí se puede hacer es un tratamiento de la línea de erosión, ya que viene a ser ya obras de por ejemplo, unos aviones, ¿no? En la cual tú evites que esa erosión o esos derrumbes sigan pero definitivamente la línea de erosión es inhabitable, es inhabitable. Muchas gracias, señor. También hay un detalle, bueno, primero el tema de la tecnología, yo creo que ahí no es cambio de uso del suelo, es cambio de uso de la tierra, porque el suelo es un componente de la tierra. Y hacer un cambio a suelo agrícola lo veo bien, bien difícil, porque las características de ese material son bastante salinas. Entonces, no contribuiría a hacer un uso potencial para agricultura. Yo les voy a decir, ¿ustedes saben por qué se llama Costa Verde? No es que una calle la quiso pintar de verde, no. Primero que la Costa Verde no existía. Eso es producto de la acción del hombre. Hay mucha gente que te dice, no, debemos tocar el acantilado, ¿no? En realidad eso era un acantilado. La Costa Verde es parte del abanico fluvial del río Rima antiguo. Es el abanico fluvial. Un extremo está en el Morro Solar y un poquito más allá. Y el otro extremo está por Ventanilla. Todo este frente se ha ido ganando. La Costa Verde, componente por el terminal de la Avenida Brasil, llegaba al mar. El mar estaba ahí, ustedes sacaban la cabeza por un hueco y veían el mar abajo. Y si tenían suerte, se iban con todo el acantilado. Eso era el paraíso de los suicidas. O sea, los enamorados frustrados iban en pareja, los separados y se arrojaban ahí. Sí, eso era el paraíso de los suicidas. Si no me creen, pregunten esto a sus abuelitos. Pero yo he conocido la Avenida Brasil por lo menos dos cuadras más adentro. Ya toda esa explanada donde hicieron el. ¿Cómo se llama el este de comidas? Mistura, todo eso era mar. O sea, todo lo que es Costa Verde ahorita, antes era verde. Y los acantilados tenían una particularidad. Habían chorros de agua. ¿Ya? La zona de Chorrillos, los chorros eran chiquitos. Entonces se llamaban chorros. Podían probarla y el agua, por eso se llama ese nombre. Entonces, lo que era playa solamente era la zona de Agua Dulce, la zona de Barranco y la zona de Miraflores y la zona de San Miguel, y a la Punta, Callao, y esos espacios pequeños. Pero el gran boom del cambio se da cuando el gran alcalde de Lima, Luis de Hoyo de Reyes, con Aramburú Mechal, se le da la idea de hacer el tampón, o sea, la vía expresa. La única vía expresa que tiene Lima, cuando la inició, y a dónde ponemos la tierra que sacamos. La cantidad de tierra de todo el zanjón se duplica.
al ganar espacio por uso. Entonces todo eso lo llevaron a la Costa Verde. De esa forma fue que salió la Costa Verde. Yo tengo una propuesta hace mucho tiempo sobre lo que debía decir la Costa Verde. La Costa Verde se mantenía porque habían raíces de especies vegetales, por eso era verde. Y todo el acantilado se mantenía en su sitio, porque había una vegetación que lo mantenía. ¿Y por qué había vegetación? Porque toda la zona de Miraflores de Barranco recibía parte de la pero se regaba. En cada cuadra había una casa, una residencia, o dos residencias. Ahora ustedes van a Miraflores, eso es un tuburio de edificio. Ahora viven 100 familias. Y cada una tiene necesidad de agua. Ahí estamos. Antes iban ahí a la zona de Chorrillos del estado. No, un poquito más atrás. El mar era el gran desagüe. O sea, mientras pescábamos para comer, ahí estaba llegando todo el cable de Lima. Entonces, yo no creo que se pueda llegar a hacer cambio de uso a Tierra Rica. ¿Sabes cuánto vale un metro cuadrado en piso en Miraflores? Es como un cartazo. Tenía 35.000 hectáreas de área agrícola en los 70, 5.000 hectáreas de área urbana. Ahora es al revés. Ya casi no hay área agrícola. Está en Caracol, un poco más arriba. Y cada vez hay menos área. Y ese es el problema solamente de Perú. Todo el mundo tiene ese problema. En estos momentos hay una proyección de que dentro de 20, 40 años, el 70% de la población va a estar en zona urbana. No va a haber zona agrícola. Ya se está pensando en el desarrollo de edificios urbanos que sean zona de producción agrícola, tipo clínica, de alta productividad. Ahí todo va a ser como una gran clínica. ¿Cuál es la propuesta que yo siempre preveo para esto? Es que no podemos desarrollar nada, es un riesgo grande que los asamblados puedan desplazando. Quizás aquí gente con un poco más de tiempo que te preocupa porque realmente van a haber más muertos, así como se maneja la pista de la Costa Verde, que es una herramienta de uso de la gente para el tránsito caótico que tiene Lima. Y siempre se va a caer, por más malla que le ponga. La única solución que yo le veo es de que se tome los ejemplos que hay en Chile y en otros países, en otros países del mundo que tienen sus acantilados y están con población. Todo el acantilado debe estar cubierto de viviendas. Han hecho edificios, en algunos sitios hay hoteles de lujo que mantienen el nivel de la costa del valle y luego se puede ganar tierra al mar. Las tierras ganadas al mar, que ya se ganaron en lo que es ahora la Costa Verde, dicen, no, vamos a eliminar la zona, no puede hacer surfing. Claro, no se puede hacer en estas condiciones, pero después se puede hacer. O sea, se puede crecer mucho en área urbana en toda la Costa Verde. Y hacer un distrito 7, 8 o 9 alcaldes que quieren mandar en su porción y no hacen absolutamente nada. Porque todos quieren gastar y no hay de dónde. Pero si vendiesen la tierra, le diesen el valor, tendrían para hacer 4 autopistas de 4 carriles en todas las zonas que puedan ganar, vendiendo tierras en toda la capital. Y no les costaría estar haciendo cada rato geomallas que se van a caer porque todas las estructuras del suelo de este depósito en realidad son depósitos geológicamente recientes. Eso se va a caer, se va a desplazar. Y si está poniendo más edificios, con edificios todos se van a caer, no en este año, posiblemente en 4 o 5 años. Gracias. Antes que se pudiera
o de las urbes acá en Lima, este suelo, ¿cómo se considera? ¿Agrícola? Digamos, pongamos en lugar de Ventanilla o Independencia, ¿se consideraba agrícola o tendría otra denominación? No. Todo el Valle de Rima, todos los valles como los pertenecía al comienzo, todos los pueblos de los valles de la costa, todos son de... Llegaron los europeos, se asentaron en la zona agrícola y la cultura prehispánica, todas se asentaron fuera de él. Y el ejemplo son la cultura marango, que está por acá, posición más alta. Pachacama, cultura posición más alta, Caral está fuera del valle. O sea, todas las los desarrollos urbanísticos en la época precolombina han sido fuera del valle y la zona agrícola han sido protegidas, siempre han sido protegidas, pero siempre el peruano es muy hábil, pues muy sacabueltero. Entonces hay leyes, por si acaso, han habido leyes que se ligaron con reforma agraria en la cual se declaró la intangibilidad de las tierras agrícolas. Y todo el mundo vendió. La Molina, solamente la agraria estaba como zona educativa especial. Pero durante la reforma agraria es la zona que más se vendió. De lo que teníamos el agua a 4 metros de profundidad, el nivel del acuífero, en 10, 15 años bajó a 20. En 20 años bajó a 40. Por eso toda la década del 84 al 94 en la universidad no había agua, no había para cultivos, no había para nada. Pues ya no se la conocía como universidad agraria. O sea, dentro de un proceso de que vinieron asentamientos, el propio suelo se los no, se no fue, se valoró, ¿verdad? Desde el punto de hacer las construcciones más fáciles en la zona agrícolas, porque el suelo es suave. El suelo en realidad es un ente natural muy agradable, huele bien, produce alimentos y nos acoge a todos. San Marcos, toda la zona está en zona agrícola. Nosotros siempre hemos pensado que la cultura anterior ha recibido todo después de la llegada de los europeos, pero eso es falso. Inclusive las zonas de baños personales, es una cuestión que se ha aprendido de las culturas nativas de nuestro país. El Valle del Rima, como todos los valles costeros, tiene un sistema de riego, ¿cierto? El sistema de riego, eso no es un invento que trajeron los europeos, por si acaso. Y eso lo sabe muy bien Rusales, que es una arqueóloga de acá que ha estudiado eso. Todos los canales, el canal Maranga que trae las aguas por acá, es cultura preinca. ¿Ya? Y no solamente eso, tenemos los acueductos en Nazca, tenemos un montón de... Ah, hace tiempo nos han hablado de la conservación de suelos, por ahí debemos tener algún punto sobre eso. Pero la conservación de suelos es un desarrollo cultural autónomo y desarrollado por los preincas, los incas. Tipo sistema de estructura diferente, no solamente el sistema de riego con surco. Ustedes saben que hay un sistema de agricultura que se llama en molladas o en ollas, en la zona de desiertos periféricos a los valles. Los antiguos peruanos supieron cómo iba el flujo del agua subterránea, de tal manera que hicieron ollas o huecos de media hectárea, un cuarto de hectárea, donde veían la fluctuación de la napa freática, y cuando la napa freática estaba alta, ahí sembraba, para que cuando descendiese la napa freática, el cultivo pudiera ser cosechado. ¿Qué cultivaban? Frijoles, maní, zapallo, algodón, ¿no? Todo eso es cultura nativa nueva. Hay veces nosotros marca todo en el Perú. El agua viene del Ande.
los minerales vienen del año, los nutrientes vienen del año. Cuando se erosiona el suelo en la zona de montaña, ese suelo viene a la costa, los ríos todos cargados de sedimentos. Esos son nutrientes. Y lo más fundamental, que el Ande sea es la zona en el Perú de mayor población en nuestro país. Y del Ande viene toda esa población a cubrir tanto costa como tierra, como selva. Ya tenemos todo eso y nosotros tenemos que dar un propio valor. Muchas gracias. Entendido. En este caso, los suelos de la ciudad de Lima ya vendrían a ser ternosos porque tienen este asfalto, cemento, tienen artefactos. Sin embargo, si por A o B la ciudad tiene que ser abandonada o zonas de la ciudad tienen que ser abandonadas, en base al crecimiento poblacional y la demanda de alimentos, se requiere una expansión de la frontera agrícola. Entonces, esos ternosos tendrían que regresar a su uso original, que sería agricultura. Eso podría pasar si es que quizás llegamos a tener una conciencia poco mejor, ¿no?, de cómo es el ordenamiento territorial, ¿no? Y esta situación sí se ha dado en países europeos, pero en ciudades que han sido abandonadas, por ejemplo, pequeños poblados que por algunos motivos la gente lo abandonó y ha quedado con pueblos fantasmas. Entonces, estos lugares que tienen ternosol son reincorporados a la agricultura para que haya mayor producción. Tecnológica que se dio a partir de la conquista, ¿no? Y hemos ido perdiendo muchas cosas, pero también a la vez estamos tratando de revertir algunas técnicas, como les había mencionado, ¿no?, a partir de trabajos arqueológicos, ¿no? Trujillo, por ejemplo, es una ciudad en la cual se ha desarrollado el proyecto Chavimochi, ¿no?, y que también ahora, digamos, las tierras agrícolas que están en el valle antiguo de los Chimús, que es el valle del río Moche, y están siendo altamente presionadas por la urbanización. Entonces, básicamente, por ejemplo, las tierras donde ahora se cultiva, digamos, caña de azúcar, son las únicas tierras agrícolas que quedan de ese valle. Y el resto, prácticamente el metro cuadrado, se ha ido hacia arriba. Entonces, gracias, digamos, a que la caña de azúcar todavía está rentable y constituye un elemento de inversión que los accionistas de esa fábrica no quieren perder, se ha mantenido ahí la situación, ¿no? Pero por ahí pasaba el canal La Mochica, ¿no?, que fue construido por los Chimús y sirvió para irrigar todo, digamos, el valle del río Moche, esencialmente con el valle Chicama, ¿no? Pero es el modelo de ocupación de un territorio. Nosotros desplazamos un modelo agrícola de antes de la llegada de los españoles a un modelo eminente. Iba de acuerdo con el ecosistema a un modelo contrario al ecosistema. Empezamos a meter vacas, chivos, cerdos, y a cambiar todo ese ecosistema, porque necesitábamos alimentar esa proteína que teníamos que comer y que teníamos que cambiar, ¿no? Entonces, todo ese cambio cultural lo vemos en la crisis de los ecosistemas, ¿no? Entonces, y las crisis de los ecosistemas son crisis de los suelos, ¿no? Entonces, hemos perdido bastante suelos por malas prácticas y por malas concepciones de ocupación del territorio. Entonces, eso hay que comprenderlo, esas concepciones hay que comprenderlas para poder tener una visión más grande de lo que significa la conservación de los suelos. Gracias. Muchas gracias.
Y este servicio sistémico del suelo es la reserva de biodiversidad. La pregunta es la siguiente. ¿Existe algún instrumento o indicador que mida la biodiversidad del suelo y que nos informe acerca si en relación a la presencia de esta variedad y cantidad de organismos nos indique la calidad del suelo, ya sea nacional o internacional? Tengo la palabra al ingeniero Carlos. Sí existen un montón de instrumentos, ¿no? Más que nada, a todos estos instrumentos se le llaman indicadores de calidad de suelo, ¿no? Y dentro de los indicadores tenemos los indicadores de calidad biológica, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, se puede evaluar la población de organismos, por ejemplo, el número de lombrices, la masa de lombrices, también de otros organismos de diferentes tamaños. Se puede hacer, por ejemplo, el conteo de bacterias, aminoácidos, hongos. Se puede trabajar también con protozoos. No está tan reglamentado para decir el límite mínimo es tanto y el límite máximo es tanto, ¿no? Además de que también nuestra diversidad de suelos lo complica un poco, porque no es de que un suelo se va a comportar igual que otro. Cada suelo tiene su propia particularidad y nosotros tenemos aproximadamente el 80% de la biodiversidad de suelos que existe en el mundo. Entonces, generar un protocolo para cada uno de esos suelos también es bien complicado, requiere mucha inversión y lamentablemente todavía no se ha logrado ese punto. Bueno, ingeniero Mestanza, respecto a ese punto que usted menciona, así como existe un indicador que es básicamente el conteo de la población de ciertos organismos para medir la calidad del suelo, esto se, por así decirlo, se tiene un estándar o un límite que pueda decir, mira, está sobrepoblado. El suelo está sobrepoblado, o sea, no sé si se me desprende un poco, bueno, como se nos ha descabellado, pero decir que el suelo está sobrepoblado de organismos, de repente macrofauna, microfauna o mesofauna. Esa es una cosa. Sí, porque ahí también involucra un tema de diversidad. Tú puedes tener una cantidad excesiva, pero de solo un organismo. Entonces, en el caso de lombrices que yo he trabajado, nosotros tenemos lombrices nativas y también lombrices invasivas. Entonces, después de una rosa tumbitema, que es la tala de un bosque virgen, tú originalmente tenías una comunidad de lombrices, porque ya son varias especies, ¿no? Y quizás tenías, por ejemplo, 66 individuos por metro cuadrado. Y luego de la rosa tumbitema, resulta que otra vez tienes 66 individuos por metro cuadrado. Pero cuando ves la diversidad, ves que solamente hay una especie comparada a las 20 especies que había antes. Entonces, ahí ha habido un impacto. Solamente utilizas, por ejemplo, el indicador de densidad poblacional, no te sirve de nada. Señor, bueno, aquí voy a hacer un cierre. Hace casi 13 años, el laboratorio de análisis químico de suelo tomamos la decisión de armar un laboratorio de microbiología, en la cual hacemos una serie de fundaciones con indicadores de calidad microbiológica, que determina biomasa microbiana, respiración, alimentos, baterías significantes, y toda una lista de indicadores biológicos. Obviamente no es tan fácil procesar toda la información, toda esta determinación, porque muchas de ellas requieren más de 10, 15 o 20 días para hacer cada determinación. Entonces, y hay que hacer diluciones y esperar tiempo. Entonces es un servicio que se hace para la investigación de los diferentes trabajos de tesis que hacemos en la universidad o algunos requerimientos que está dando la ley ambiental para que empiecen las consultoras en su trabajo. Consultorías que realizan están exigiendo esta determinación. Al comienzo tuvimos pocos clientes, pero actualmente hemos tenido que decir ya estamos saturados. Lamentablemente el sistema es diferente al trabajo en análisis químico. Nosotros podemos procesar 1000 muestras en una semana, pero los microbiológicos
específicas de microbióticos pueden demorar mínimo 20 días por muestra y máximo 10-15 muestras. Es una ventana. Entonces, la calidad de la mesofauna y la macrofauna. Y dentro de la microfauna también tenemos que considerar los individuos que son llamados patógenos, que generan problemas en la vitalidad de las especies. Y ahí tenemos que cuidar mucho. Un cambio en la condición hídrica implica un cambio en la química del suelo y también implica un cambio en la población, en la diversidad poblacional de. Por ejemplo, si yo rompo raíces y hay exceso de agua, el suelo tiene más agua de la requerida, va a haber una proliferación de bacterias, pero bacterias patógenas, entonces, o hongos patógenos, y eso va a generar problemas. Por ejemplo, cuando yo aplico un exceso de nitrógeno, puedo incrementar la población de nematodos. Y en vez de tener bacterias infectadoras, nitrificantes, yo voy a tener nódulos, pero de melodolina, que van a generar problemas en la productividad de diferentes especies, fundamentalmente de leguminosas. ¿Sí? Pero sí, no hay un, no hay una tabla que nos indique que algo funcione para algo, ¿no? La biodiversidad, en este caso, hay que contextualizarla dentro, en este caso sería dentro de un cultivo, ¿no? O sea, ¿cuál sería el mejor estado orgánico o bioorgánico para un determinado cultivo? Porque no funciona lo mismo para una sola cosa, ¿no? Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo y que no ha sido estudiado. Mucha diversidad, valga el término de biodiversidad, ¿no? Entonces, todavía falta manejar bien eso, porque a veces las cosas buenas no funcionan para las cosas que queremos, y a veces decimos que el suelo está bien y viene un cultivo y no funciona. Hay una propagación tremenda de agentes patógenos que se dieron porque hubo cambios en los factores ambientales, microambientales del suelo, que originaron la explosión dinámica de una población X y que al final causaron completo daño sobre el cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ese sería mi comentario. El siguiente pregunta es para licenciada Sofía. La biodiversidad presente en el suelo, considerada antes de la realización de proyectos, altera en un ecosistema en el ámbito de las políticas públicas. La biodiversidad presente en el suelo es considerada antes de la realización de proyectos que alteren un ecosistema en el ámbito de las políticas públicas. Específica, ¿no?, que regula la intervención del proyecto sobre la calidad del ambiente. Nosotros, en el normativo, contamos con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y en el marco de este sistema, lo que te señala es que todo el proyecto que vaya a generar un impacto o una afectación al ambiente tiene que tener un instrumento de gestión ambiental. Y a partir de eso, y en ese instrumento de gestión ambiental es donde se evalúa, primero se hace o la biodiversidad presente en ese ámbito, en el ámbito del proyecto, ¿no? Tanto de su área de influencia directa como de su área de influencia indirecta. Entonces, una línea base le dice que esta es la situación actual, ¿no? Y a partir de ahí se hace un plan de manejo ambiental, ¿no?, en relación ya con el proyecto. O sea, ¿cómo el proyecto va a afectar a mi entorno, a mi ambiente?
cuáles van a ser los impactos que se van a generar sobre la diversidad presente, no solo en el suelo, sino también puede ser un medio acuático, etc. Entonces, a nivel normativo, sí se ha considerado cómo estos proyectos van a impactar sobre el ambiente. Ahora, el punto más álgido ya tiene en la evaluación de cada proyecto que se va a implementar, ¿no? Y si efectivamente se cuenta con la información necesaria para determinar cuál va a ser el grado de afectación de los proyectos sobre la diversidad, ¿no? Porque ustedes saben, necesitan varios datos, ¿no? Por ejemplo, si voy a construir una carretera, cuál es la fauna que puede transitar por ese lugar, cuáles son los procesos biológicos o ecológicos que voy a fraccionar con la carretera, ¿no? Y a partir de eso poder hacer un plan de manejo ambiental, ¿no? Establecer cuáles van a ser mis medidas de minimizas, primero de prevención, ¿no? ¿Cómo voy a prevenir que mi actividad no vaya a afectar? ¿No? Si no se puede, bueno, entonces van a ser mis medidas de minimización de esos impactos. Y luego de ello, las medidas de minimización. Si ninguna de estas se puede implementar, pero es necesario que vaya el proyecto, cuáles van a ser mis medidas de compensación ambiental. La no viabilidad de un proyecto, tanto como puede ser la afectación a la calidad de agua de un río o en sí de un cuerpo de agua que sirva de abastecimiento para una población. ¿Qué tan determinante podría ser la evaluación de la biodiversidad, o mejor dicho, el impacto a la biodiversidad con respecto a otros factores, entre comillas, podría ser más notorios a la población? Para el momento de evaluar un proyecto, se tiene en cuenta varios factores, y entre ellos es cuál es el impacto de la actividad sobre la biodiversidad. Ahora, el año pasado, por ejemplo, el SENACE, que es el encargado de hacer esta evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados, hasta ahorita de acuerdo a la transferencia de competencias de hidrocarburos, minería, transporte, electricidad. Por ejemplo, evaluó un proyecto, ¿no? Del puerto San Martín, que se quiere construir en Paracas. Sí, incluso está en la zona de aprovechamiento de la reserva, ¿no? Entonces, a partir de la evaluación que se hizo sobre los impactos y sobre las medidas que proponía este proyecto sobre la biodiversidad, es que se le declaró una no viabilidad. Y al momento de la no viabilidad, pues el proyecto se paraliza. ¿No? Más o menos los factores o el tema que se evalúa en ese instrumento de gestión ambiental son los impactos sobre el jardín peruano. El proyecto no establecía medidas adecuadas para garantizar la conservación de esa especie. Entre otras, ¿no? Eso fue una de las razones. Claro que, o sea, legalmente lo que ustedes ahora saben. Efectivamente, la empresa apeló y por razones netamente legales, no tanto técnicas, y obviamente se le concedió una apelación y otra vez el proyecto, porque es una modificación del acuerdo que ya existe. Para ampliarlo, entonces el estudio la modificación del estudio de impacto ambiental está siendo revisado nuevamente, ¿no? Muchas gracias. Sí, la biodiversidad del suelo está íntimamente ligado a la capa vegetal que se produce en ese sustrato, íntimamente ligado. En forma natural, ¿no? Cuando ya no estamos hablando de forma natural, estamos hablando de cultivo, ya estamos hablando de otra interacción. Cuando hablamos del agua, nosotros hablamos de bioindicadores, y nosotros con esos bioindicadores nosotros sí tenemos bastante
hay una serie de invertebrados, que nos permiten a nosotros decir si hay calidad de agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay una especie que va a ser, afectada. Entonces tenemos ya un nombre de una especie. Pero les pregunto, ¿ustedes saben de alguna especie endémica, en peligro de extinción, en el suelo? No lo tenemos. Entonces, ¿cómo yo voy a ir y decirle al ministerio que me pare una obra porque allí hay una especie que solamente se encuentra en ese suelo? No hay. En consecuencia, no se puede parar un proyecto en función a la biodiversidad del suelo. Es un campo todavía bastante nuevo, no tenemos todavía el conocimiento para hacer eso, ¿no? Entonces, por ahí estamos un poquito cortados de mano, pero sí lo podemos relacionar en función a una especie que viva de ese sustrato, de ese suelo, ¿no? Por ejemplo, las especies endémicas, por ejemplo, las zarigüeyas, algunas zarigüeyas que viven específicamente en, o algunos anfibios, ¿no? Por ejemplo, el género de Dendrobacter, ¿no? Los sapitos pequeños que tienen toxinas en la piel, ellos se desarrollan en microhábitats. Entonces, esos microhábitats, los indicadores de que hay que defender la afectación de un ecosistema son esas ranas, porque no se encuentran en ningún otro lugar, sino solamente en un área determinada, que es lo que se llama técnicamente un endemismo. Y ahí sí, el proyecto tiene que no afectar esa. Licenciado. Ya. Bueno, acá tiene mucha razón el colega, porque en verdad en suelos no se sabe especies. En general, no solamente en el Perú, es un tema del mundo, ¿no? Sin embargo, sí existen propuestas. Yo tengo un amigo de Argentina que en su tesis de maestría ha trabajado en un término que se llama criptofauna del suelo. ¿Ya? Entonces, la criptofauna son una serie de unos géneros de ácaros que son casi imposibles de modificar sus parámetros poblacionales. Entonces, es lo que la propuesta que tienen ellos es de que esta criptofauna cambie el término de calidad por un término de resiliencia del suelo. Y si es que algún proyecto, por ejemplo, modifica los parámetros poblacionales, esa actividad antrópica tiene que haber sido tan pero tan fuerte que ha podido modificar estos géneros. Entonces ahí se deben tomar medidas normativas. Una alternativa para tener una normativa ya más estable. El siguiente servicio que vamos a tocar sería el entorno físico y cultural para la humanidad. La pregunta es la siguiente: ¿cuán importante es tomar en cuenta el sentido de pertenencia que tiene una población en su territorio durante la evaluación de viabilidad de un proyecto? Ingeniero Guillermo. Es la historia del Perú. Esa pregunta es la historia del Perú. Desde las Bambas hasta pasando por Túpac Amaru, hasta las ofrendas a la Pachamama, ¿no? Entonces, ustedes se van yo tuve la oportunidad de ir a un conteo de guanacos en el Departamento de la Libertad, y antes de iniciar el conteo de guanacos, se hizo un saludo a la Pachamama, y se le hace con coca, se le hace con productos agrícolas, con productos del cultivo. Es decir, es un agradecimiento a lo que me dio el suelo, ¿no? Porque no tenemos cultivos de salsícolas, o sea, sobre rocas, ¿no? Entonces, lo que me da el suelo es lo que yo voy a valorar, ¿no? Entonces, el valor cultural es un valor de raíz, de sobrevivencia del entorno. Entonces, por eso que los suelos son muy importantes. Pero
¿quiénes sabían del suelo? Los que sabían del suelo eran los antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles se cambió la concepción de ocupación del territorio por una... Se destruyó una base social, ¿no? Incluida con la incursión de los animales domésticos que cambiaron todo el entorno paisajístico de la sierra en el Perú. Todo el entorno paisajístico de la sierra en el Perú. Entonces, hago colación esta situación porque básicamente el indígena, el nativo peruano, el peruano andino está íntimamente ligado a la tierra. O sea, es una situación que no se ha separado y hasta el momento todavía continúa. Suelo, propiedad de ellos, encuentran oro o encuentran petróleo o encuentren lo que encuentren, eso es propiedad de ellos. Y pongamos en el caso que todo esto fuese nuestro, aquí somos 40 personas que somos propietarios de una extensión de terreno y abajo encontramos oro. ¿Ustedes permitirían que su hermano, que no vive en ese sitio, entre a formar parte de ese grupo? ¿Permitirían? Digan la verdad. Sean sinceros. No. ¿Sí o no? No, hermano. No lo van a dejar. Así sea bueno, hermano. No lo van a dejar. ¿Ya? Pero en el sistema que tenemos, como todos somos comuneros, y habíamos solamente 20 comuneros originalmente en 5 años de inicio del proyecto que están haciendo la protección, y aparecen 40, después 80. Y yo he ido a hacer algunos estudios de suelos de diferentes comunidades. Algunas me han querido votar a palo porque pensaban que yo iba por la empresa minera. Y yo no he aceptado nunca el trabajo de esa naturaleza. Yo he ido representando a la universidad, hacemos estudios. Ya, trato de mantenerme lo más aislado del problema para poder tener una decisión más técnica y más limpia. Entonces, yo he encontrado un año que he ido a una comunidad, 50 comuneros que luchaban por sus derechos. Al año siguiente, he encontrado 50. He encontrado comuneros que han venido de Estados Unidos a reclamar sus derechos, han puesto su choza y si fueran propietarios de todo, estarían haciendo negocio con la minera. Se podrían poner de acuerdo. Quizás la primera vez se los engañan, pero la segunda, tercera ya no te engañan. La gente es muy inteligente. El problema es que es inteligencia, la usan para sacar la vuelta y se la llevan todavía.
Yo he ido, por ejemplo, a un problema semejante a este, el de como tengo la minera de esta en Camonata. Michiquillay ha pasado por tres empresas y cada una de estas tres empresas ha sobornado a los comuneros. A mí no me lo han contado, yo lo he visto y me lo han contado ellos mismos. Yo recibí tanto. O sea, no, no es que son gente sana que están defendiendo el ambiente, que no, no, mentira. Están defendiendo su bolsillo. Y los dirigentes que inicialmente conocí desaparecieron de un momento a otro. Y después yo me enteré por la empresa que les habían dado 6 millones de dólares, 4 millones de dólares. Repartieron 1 millón entre todos los comuneros y el resto se lo repartieron entre ellos y desaparecieron. Entonces yo le decía a la empresa, no de nada. ¿Saben cómo es el proyecto? Yo fui a hacer el estudio para darle bases técnicas para remediar los suelos. Eso demoró en que tomen la decisión porque la primera vez que fui, casi me votan. Yo le digo, antes que me voten, yo me voy. No, a mí me están haciendo perder tiempo. Yo he venido acá para hacer esto porque ustedes han pedido. Escucharon a pelear y yo agarré mi coche y me empecé a bajar. Hasta ahora no pueden dar. Sí, les digo, pero si no me dejan, yo me voy. Sigue bajando. No, ingeniero, ya estamos de acuerdo, vamos a subir. De esa fecha inicial demoró año y medio en que los comuneros se pongan de acuerdo y fueron a buscarnos a la universidad para que vayamos. Ya había, en ese momento cuando fuimos de nuevo, habían 4 comuneros que estaban en contra de que llegáramos. Pero a la hora que cobraron, todos recibieron y tiraron la mano y recibieron. Pero igual, no definía muchas cosas. Pero al final de todo, lo vendió a otra empresa e igual hicieron. Y los comuneros que originalmente eran como 20 o 30 pasaron a ser cosa del chico. Entonces, ¿de qué hablamos? No, es difícil ese tema. No, no es tan sencillo la. Pero todo pasa por la propiedad de el suelo. Si el suelo fuese propiedad de todos, no, de cada uno de los propietarios, sería otra. No dejarían que nadie haga eso. Muchas gracias, ingeniero. Algo por hacerlo breve, nada más. En el momento de la evaluación de los proyectos, tiene etapas de participación ciudadana donde se toma en cuenta la opinión de la población respecto al proyecto y de sus expectativas. Por ejemplo, con el proyecto minero Torumocho, está en Torumocha, al momento de hacer la evaluación se consideró como era un proyecto minero a campo abierto, se tuvo que reubicar a toda la población, a toda la zona urbana. Entonces, y fue un proceso de negociación, claro, duró muchos años en el tema de las indemnizaciones, donde se iban a. Su nivel de intensidad sigue pendiente porque digamos, el entorno donde desarrollaban sus actividades la población de Morococha no, cambió radicalmente porque si bien te ubicas en una zona donde tienes tu ámbito agrícola, tienes tus terrenos, tu zona de cosechas, cuando te mueven a otro, también cambiar actividades económicas con las que vas a subsistir va a ser muy complicado y eso lamentablemente no se evalúa al momento de empezar ese traslado, ¿no? Pero, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, es muy importante conocer la percepción de la población del proyecto, ¿no? Sobre todo cuál es la vinculación que hay, ¿no? Para a partir de ahí generar medidas que el instrumento mismo, que va a ser el cual va a ejecutar, ¿no? Este proyecto, medidas sociales, que luego pueden ser fiscalizables por las entidades del Estado. Por ejemplo, en esos instrumentos de gestión ambiental, en esos estudios de impacto ambiental, la empresa se puede
comprometer a ciertos, ciertas actividades de orden social, ¿no? Por ejemplo, yo voy a realizar capacitaciones con los comuneros, voy a contratar, y bueno, mi plata de trabajadores va a estar conformada por un porcentaje de la población, etc. Entonces son compromisos que al estar incluidos en este instrumento de gestión ambiental se vuelven obligatorios para la empresa, ¿no? Y de esa manera las entidades de fiscalización, como lo ven a nosotros, pueden hacer un seguimiento y en caso de incumplimiento ordenar lo que se cumple y poner sanciones o las medidas correctivas como las que les he mencionado, ¿no? Que son más efectivas porque son, bueno, atacan directamente al problema. ¿Alguna tiene alguna pregunta respecto a los siete? Mi pregunta va dirigida a la abogada, pues. Quizá un poco saliendo del tema de lo que es servicios ecosistémicos, he escuchado varias veces el tema de que en el, bueno, quizá ahora en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, faltan, me parece, técnicos o me parece temas de investigaciones al respecto, como por ejemplo lo que mencionó el ingeniero en lo que es remediación, por ejemplo, para poder incluir la remediación dentro de lo que es la normativa, debería haber más equipos técnicos dentro del mismo Ministerio del Ambiente. Entonces quisiera saber si quizá el Ministerio está haciendo algo al respecto, y ya que usted está dentro, quizá nos podría decir qué se está haciendo aquí adentro. Bueno, en primer lugar, mi participación aquí no es como funcionaria del Ministerio del Ambiente, es un disclaimer necesario, creo. En realidad, la normativa de la Ley General del Ambiente sí establece que una de las sanciones que se puede imponer a una empresa regenerada en un daño ambiental es la remediación. Recuerden que partimos del principio de que quien contamina tiene que pagar. Hoy también del principio de responsabilidad ambiental. Es decir, si yo he generado un impacto, yo soy el responsable de revertir. No necesariamente va a ser la remediación, puede ser rehabilitación, compensación, encapsulamiento, hay un montón de medidas, ¿no?, que uno puede adoptar. Ahora, lo que sí, en lo que sí se tiene que trabajar es en el caso de remediación, ¿no? Entonces puede, por ejemplo, en Loreto, una laguna, en el lote 1B, una laguna, realmente si el ecosistema de una laguna, no sé si está ahí, no sé si la percepción, ¿no? Sería imposible rehabilitar una laguna, estaba completamente impregnada y de carbono, no había forma. ¿No? Lo que se hizo en este caso fue ordenar una compensación ambiental. El daño que tú has causado lo vas a tener que rehabilitar, pero en otro ecosistema. De repente tenemos una laguna, si no vas a hacer una reforestación en tanto de tantas hectáreas. No es lo mismo, ¿no?, digamos, una laguna con un bosque, pero de alguna manera estás compensando la afectación que has provocado. Ahora, volviendo al tema de remediación, a nivel del Ministerio del Ambiente, trabajando varias guías para encauzar cómo pueden ser las metodologías para evaluar la remediación. Ahora último, por ejemplo, se trabajó un decreto de urgencia para fortalecer la atención de pasivos ambientales, ¿no?, hasta enero. Solamente había legislación para atender los pasivos ambientales de la minería y de hidrocarburos. A partir de enero, con el decreto de urgencia 022/2020, ya se cuenta con una normativa que obliga a los sectores, a todos los sectores del Estado, transporte, vivienda, comunicaciones, turismo, incluso defensa, que hay bastantes polvorines abandonados, ¿no?,
a primero identificar cuáles son estos, caracterizar los pasivos que están detectados, ¿no? De acuerdo a su grado de, bueno, su nivel de riesgo, ¿no? Y a partir de ello establecer medidas. Un tema de investigación, pero bueno, el ministerio recién ha cumplido 10 años, está trabajando en generar mayor presupuesto para sí mismo, porque ustedes saben que el Estado se sostiene en base a un presupuesto, y lamentablemente muchas veces no se designa el adecuado. Otra pregunta de los asistentes. Buenas tardes, primeramente agradecerles por haber asistido. Mi consulta era acerca del mecanismo de retribución, creo que hemos hablado mucho de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Quería saber si hay casos exitosos, porque era una medida voluntaria. Como se sabe, no mucho se exige o a las empresas que trabajen con comunidades. ¿Nos podría contar si ha habido casos exitosos? Alguien disculpe para llegar tarde, no podía haber cuestionado. Efectivamente, hay casos exitosos de este tipo de mecanismos, sobre todo en el tema de saneamiento, temas de agua potable. No, no está enfocado en suelos, porque, como les digo, la experiencia que se tiene a nivel del país está más enfocada en lo que es el bosque, la captura de carbono y el tema hídrico, ¿no? La recuperación hídrica. No, los casos exitosos que existen, por ejemplo, es en San Martín. No voy a explicarles súper corto cómo es el experiencia de San Martín. Es una cuenca, ¿no? Está la cuenca alta, donde está una comunidad, y en la cuenca baja está la ciudad. No me acuerdo el nombre de la ciudad. Pero el que aquí tiene la cabecera en la cuenca, en la parte de antes de la cabecera de la cuenca, está el río que provee el recurso hídrico y está en la ciudad. Y por tanto la provisión de servicio hídrico se venía reduciendo. ¿Qué hicieron? Se hizo una consultoría en la cual se preguntó a la ciudad de la parte baja, ¿no? ¿Cuánto estarían ellos dispuestos a pagar por tener agua diaria? ¿No? Que se asegure que siempre vayan a tener agua en sus casas. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar diariamente para que siempre tengas agua en tu casa? ¿Qué dirías? ¿Cuál es el precio? Ya, pero ¿cuál es? 10 céntimos, un sol, 2 soles, 3 soles. Un sol. Entonces, hay algo fundamental de este mecanismo, que es bien subjetivo. Porque cuando tú haces la estructura financiera, mucho depende de del valor que tú le das al servicio ecosistémico. ¿Cuánto para ti vale el árbol que captura el carbón? ¿Qué te dan? Que te ayuda con la captura de carbono y de alguna manera ayuda con el cambio climático. ¿Cuál es el precio que tú le das? ¿Cuál es la disposición a pagar? Entonces, por ejemplo, tú en este caso me has dicho que estás dispuesto a pagar un sol diario. Eso fue lo que respondió también la pobreza. Estoy dispuesto a pagar un sol. No diario, ¿no? Un sol adicional en mi recibo de agua mensual. Perfecto. Entonces, a partir de... Entonces, empieza el proyecto, ¿no? Y a partir del mes inicial, todo paga un sol más en su tarifa, ¿no? Que es el pago por los servicios ecosistémicos. De la población se saca un monto y esa plata, ellos serían los retribuyentes, le van a pagar un proyecto a la población que está en la cuenca alta para que dejen de tener esos árboles, para que realicen la reforestación y dirijan sus actividades a otra fuente económica, a otra fuente o a otra actividad que nos pueda generar beneficios económicos. Si yo no quiero que ellos sigan sacando, tengo que de alguna manera darles otra fuente de ingresos, ¿no? Y eso es el sol que yo pago diariamente, ¿no? Para que ellos dejen de tener, financien un proyecto para que de alguna manera dirijan las actividades en otra, de
de otra manera, que yo pueda generar ingresos de otra forma, manteniendo y conservándome esos bosques, que al fin y al cabo me van a proveer a mí el recurso político que necesito. Ese básicamente es un mecanismo de reproducción de servicios de sustento y es un caso exitoso en el departamento de salud. También tenemos en el interior de las áreas protegidas cuatro, ahorita en curso cuatro proyectos. Los proyectos REC, no sé si los han escuchado, imagino que sí, ¿no? También es un mecanismo de reproducción por servicios de sustento. Nosotros, digamos, es un acuerdo voluntario, pero ya con agentes internacionales, ¿no? Que por ejemplo le pagan, ¿no? En este caso, a CIMA, que es una ONG que tiene un contrato de administración con una área protegida, le pagan a CIMA para que realice los trabajos de conservación, ¿no? Pero por cuál es el beneficio que se puede hacer, ¿no? Ese es un servicio de conservación. Tenemos las dos últimas preguntas, dos asistentes que, bueno, no han tenido clases. La primera va dirigida para el ingeniero Guillermo. Viene a hacer, ¿qué conocimientos y medidas de mejoras del cultivo y enriquecimiento del suelo con organismos vivos en general, como bacterias, se conocen? Nuestros recursos genéticos. Si no utilizamos los recursos genéticos, vamos
vamos a seguir con la dependencia. Vamos a seguir con la dependencia. Y al utilizar un recurso, por ejemplo, al utilizar la garrobina, ok, vamos a darle un valor a la garrobina. La garrobina me tiene a una lagartija que se la comen allá en el norte, que es el cañán, el diclodon gutulán, ¿no? Me da leña, me da energía a través de la leña, me da una serie de sustento para la fauna en el bosque seco tropical, ¿no? Entonces, me sirve. Entonces, yo solamente dándole un valor a la garrobina, estoy defendiendo todo un ecosistema. Todo un ecosistema. O sea, estamos hablando de más de una docena de especies, especies claves, especies de... lo tenemos que utilizar para nuestros cultivos nativos que nosotros conocemos, ¿no? Les he dado varios casos y esa sería mi respuesta, ¿no? Que debemos buscar ese camino, porque ese camino que tenemos que buscar es la peruanidad, ¿no? Y pasa por ahí. La, el tiempo que demora
en la fabricación de bombos es tolerable para las actividades, de repente es un poco costoso comparado a una aplicación de fertilizantes. Hemos realizado desde el año 76. O sea, desde el año 76 en la universidad, cuando yo era estudiante, creamos el taller de conservación de suelos de la universidad y era un mecanismo de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros como estudiantes teníamos que buscar recursos y la alternativa nuestra fue hacer unos huecos que se llaman pozas. Empezamos nuestro sistema capitalista de producción de compost. Y como éramos los únicos que producíamos compost en la universidad, después en todo Lima, todo Lima nos iba a comprar compost. Es más, querían tierra de la Bolivia. No, siempre el nombre llama. Le vendíamos cualquier tierra, pero era tierra de la Bolivia y nos pagábamos. Pero el asunto es, vale tu pregunta, hacer compost es toda una tecnología. Es un invento de un inglés. Y tenía una chacra, que era la estación experimental de Indore, en la India. Y ellos veían cómo el bosque les provisionaba materia urbana. No había fertilizantes, no había monodistas. Entonces, inventó, a partir de lo que observó del bosque, inventó lo que se llama compost. O sea, del bosque se saca el mantín. Y él decía, si el bosque hace eso, ¿por qué nosotros no? Empezó a experimentar. A ese método se le conoce como el método de Indore. Para mí, el único método de producción de compost. ¿Qué consiste en no utilizar residuos de cosecha en el campo agrícola? Nosotros la aplicamos y empezamos a producir y con eso ganábamos, por eso podíamos sobrevivir en la universidad. De esa experiencia a la actualidad ha habido mucho camino en el mundo orgánico. En el mundo todavía no hablaba de agricultura orgánica, pero nosotros ya la desarrollamos, no le decíamos de agricultura orgánica. Pero el uso o la producción de compost a partir de residuos orgánicos de ciudad, lo que comúnmente llamamos basura, es una realidad. Es algo que ya se hace. Y hace bastante tiempo lo empezó a hacer las municipalidades del sur. La primera municipalidad que hizo eso, lo hizo la municipalidad de Cusco con su alcalde también. Este alcalde era de ascendencia belga. La Universidad Agraria tiene su formación en una comunidad belga que vino contratada por el gobierno peruano. Recuerden que Perú tenía mucha plata por la región peruana y pudieron hacer eso. Este alcalde tomó la decisión política de hacer segregación y morir. Todos los municipios pueden hacerlo, todos, absolutamente todos. Pero él tomó la decisión política de no importa, voy a gastar plata de lo que pagan los contribuyentes en hacer segregación en origen, compostar los residuos y el resto, aunque sea, lo regalamos. Entonces él terminó un presupuesto de la municipalidad para hacer eso. Él iba a perder en su contribución. Y que la actividad era económicamente rentable, todo se vendía. La cuestión es que tenían que trabajarlo bien. O sea, ellos empezaron, pues siguió Surco, luego Miraflores, San Pedro, Aporta, todos ellos han desarrollado, y es una
buenas alternativas. Inclusive los pesados pueden tratar, los pesados en casa pueden tratar, si hay carga orgánica, se puede tener. Yo quería intervenir, iba a pedir este el micrófono para poder decir una experiencia que en este momento están desarrollando en ICA. Ustedes saben que la propiedad de la tenencia o la propiedad de la tierra es un bien muy preciado, eso se lista con la tierra. Pero lamentablemente en el Perú tenemos gente que tienen o que toman mucha propiedad. En estos momentos una empresa grande, Agrocasa, ha tomado alrededor de 4.000 hectáreas en la zona sur de Ica y está tratando las aguas de todo el estado de Ica. El limitante es agua. Si tú tratas todos los desagües, esa agua puede servir para producir. Entonces, en este momento van a empezar a producir alrededor de 1.000 a 2.000 hectáreas. Párragos, arándanos y un conjunto de cultivos importantes. Entonces, en el Perú, la limitante en la costa, en la sierra y en la selva, a pesar de que en la sierra y en la selva llueva, la limitante es agua. La calidad de agua es importante y la calidad del agua la podemos mejorar siempre. Todas las aguas de estado se pueden reciclar. No va a ser lo que estamos haciendo, ¿no? Porque damos tratamiento en la sierra y el otro en la. Por nuestras redes que vamos a tener mayores eventos. Este pertenece al módulo 1 de 6 módulos que vamos a desarrollar durante el año. Así que espero contar con la participación de repente de nuestros ponentes el día de hoy y también de ustedes. Eso sería todo y muchas gracias a todos.